Bueno, mis amigos, aquí ya les voy a mostrar. Bueno, ya están haciendo la prueba del inflable que voy a comprar, bueno, para la suscriptora. La verdad es que está muy bonito. Y bueno, si ustedes tienen la duda de cuánto, en cuánto andan estos inflables, como este grandote de dinosaurio, ese acabo de preguntar y está en 2000 pesos, mis amigos. Hey, ¿qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se les estén pasando de lo mejor el día de hoy. Y pues sí, el día de hoy ustedes me van a acompañar a hacer unas compras por comisión para una suscriptora. El día de hoy nos vamos a lanzar primero al tianguis navideño. Vamos a pasar a comprar un muñeco de nieve inflable, vamos a comprar escarcha también, vamos a comprar series de luz navideña. Y sí, mis amigos, de ahí nos vamos a lanzar al callejón de Girón, vamos a comprar también juguete. ¡Sí! ¡Sí! Y pues bueno, básicamente eso vamos a hacer el día de hoy, ustedes me van a acompañar a estas compras. Y pues sí, mis amigos, este videito va a ser como tipo vlog. Les voy a estar documentando, pues sí, las compras por comisión. Ya saben que yo subo 5 diferentes tipos de contenido en mi canal. Ahorita por temporada, pues estoy subiendo más videos de ruta mayorista. Pero bueno, mis amigos, normalmente en la mayor parte del año yo subo vlogs, retos, videos de tianguis. Pero pues bueno, solamente quería aclarar eso, mis amigos, porque pues también quiero que le den apoyo a este tipo de videos. Y pues nada, mis amigos, comenzamos con este videito. Y yo los veo cuando ya estemos allá en el tianguis navideño. Pues bueno, mis amigos, ya me encuentro aquí otra vez en el tianguis. Y como se pueden dar cuenta, pues está muy, pero muy nublado. Pero bueno, aquí andamos. Hoy vamos a comprar, pues sí, vamos a ir a ese local que está ahí enfrente de inflables. Y vamos a comprar, pues sí, el muñeco de nieve. Y pues como les dije, vamos a comprar escarcha. Vamos a comprar también, pues sí, lo que es cuadros de la Virgen. Y bueno, todo eso que ahorita van a ver ustedes en su pantalla, ¿ok? Así que, pues bueno, aquí andamos, mis amigos, y bueno, miren, parte de lo que van a poder encontrar acá. Miren aquí las escarchas y toda esa onda, todo ese rollo. Pero pues bueno, ahí andamos por acá. Y bueno, mis amigos, miren, las series. Y pues bueno, ahorita les ando grabando así de rápido, mis amigos. ¿Por qué? Porque pues saben que cuando hago compras por comisión, la verdad es que, bueno, no lo saben, pero yo me gusta apurarme, ¿no? Para terminar mis compras lo más rápido posible y poder hacer el envío, pues, más rápido. En ese caso, pues, aquí vamos a comprar un inflable, que no recuerdo si es pero más o menos, me trabo. Hace mucho frío, mis amigos, y pues me trabo, ¿no? Pero bueno, vamos a comprar un inflable así de muñeco de nieve, pero no recuerdo si es ese. Oh, ahorita vamos a ver otro. Creo que el otro estaba por acá, mis amigos, ok, así que pues bueno, vamos a checar de este otro lado. Y pues a ver, yo creo que sí era como este que me encargó la señora, era uno que era bailarín. Creo que sí, a ver, bueno, mis amigos, ahorita checo, para no equivocarme, y ahorita les sigo documentando cuál es el que nos vamos a llevar el día de hoy para las compras de la señora, de mi suscriptora, ok. Así que pues bueno, déjenme checo y ahorita les sigo grabando. Unos momentos después. Y pues bueno, mis amigos, miren, ya ahorita ya pedí el inflable, el muñeco de nieve inflable. Y pues bueno, aparte de lo que van a poder encontrar acá en este local, pues miren, es la entrada para la puerta, no sé, pero miren, la verdad es que está genial. El inflable es como de peluche también. La verdad es que sí se ve muy, pero muy genial. Y pues bueno, van a poder encontrar una gran variedad de inflables. Pero bueno, si ustedes se lanzan para acá, pues miren, de aquel lado está lo que es el castillo de la espera con su letrero de bienvenidos. Y aquí está pues lo que es esta tienda de inflables, ¿no? Pero bueno, ahorita no voy a pedir precio, ¿no? Porque pues hoy venimos a hacer compras por comisión. Y hay que apurarnos, amigos, porque pues sí, me gusta apurarme cuando hago estas compras. Pensar correcto es lo que hago. Bueno, mis amigos, aquí ya les voy a mostrar. Bueno, ya están haciendo la prueba del inflable que voy a comprar, bueno, para la suscriptora. La verdad es que está muy bonito. Y bueno, si ustedes tienen la duda de cuánto, en cuánto andan estos inflables, como este grandote de dinosaurio, ese acabo de preguntar y está en 2000 pesos, mis amigos. Por lo cual, pues sí, los demás están aún más barato, ¿no? Pero bueno, miren, aquí está el inflable. Ese es, pues sí, un inflable bailarín. Y ese me costó, aquí se los muestro, la cantidad de 1400 pesos. La verdad es que yo siento que estuvo muy bien. Pues bien, mis amigos, aquí yo ya tengo el inflable, la primera compra del día de hoy.
la primera compra por comisión del día de hoy. Y pues bueno, ahorita ya estoy aquí en otro puesto, en el puesto que vende lo que son las, ¿cómo se llaman estas? Las escarchas. Venimos a comprar una azulita, mis amigos. Venimos a comprar un azul que, por lo que yo vine la otra vez a cotizar, están en 55 pesos. Tienen lo que son, pues sí, 20 metros. Así que, pues bueno, nos vamos a llevar esta de figura de angelitos. Que la verdad es que están muy, pero muy bonitos, y aparte el color. ¿En cuánto tienes la escarcha, amigo? Como el azul. Esas te valen a 55, ajá, 50 mayores. Las otras, estas blanco, no valen a 60. Ah, muy bien. ¿Me das un azul, porfa, amigo? Pues bueno, amigos, la segunda compra. Uno de esos, amigo, nada más. Bueno, amigos, ahorita les sigo documentando ya cuando vayamos por la tercera compra del día de hoy. Pues bueno, amigos, ya la tercera compra del día. Y bueno, yo creo que va a ser la penúltima, porque ahorita vamos por unos cuadros de la Virgen. Y bueno, miren, me encargaron comprarle estas series, son de cascada. ¿Esa cuántos focos tiene, amiga? 300 luces, mis amigos, en 100 pesos. Y bueno, ahí está la prueba. Chéquense, amigos. ¿Sí? Sí, está bien, amigo. Ok, sí está bien. Pues bueno, amigos, déjenme pago y ahorita pues les sigo documentando por acá. Miren, aquí están todas las series que venden por acá. Y pues bueno, si se lanzan para acá también tienen acá en color azul, en luz cálida, así en esta de diseño de micrófono. Pero bueno, ahorita pago y ahorita les sigo grabando las compras de hoy. Y pues bueno, mis amigos, ya la siguiente compra del día. Son estas esferas. Este tubo tiene 30 piezas y me costó 100 pesos. Ahorita ya no tenían disponible el modelo que me pidió la señora. Pero bueno, aquí tenemos otra opción. Ya las compramos y pues bueno, son de plástico. Si ustedes se quieren lanzar para acá, pues si les interesó la opción, pues aquí está en este tianguis. Y pues bueno, mis amigos, ya por último, en estas compras de acá del tianguis, bueno, antes de irnos para el callejón de Girón, pues voy a pasar a comprar estos cuadros de la Virgen. Me encargaron una docena y están en 160 la docena, me dijo, ¿verdad? 160 la docena, amigos. Miren, son así. La verdad es que están muy, pero muy bien. Y pues bueno, mandos, cuatro. Y bueno, mis amigos, en lo que me dan la docena, pues yo aquí les grabo un poquito de lo que venden. Van a poder encontrar lo que son adornos así. Miren, de paloma. Son de paloma, ¿verdad? De paloma, de este panecito. Coronitas también así de foamy. De galletitas. Y bueno, miren, aquí hay una gran variedad. Miren la variedad que tienen acá, amigos. ¿Y en cuanto a esos adornos, señora? Bueno, la bolsita. ¿Diferentes precios? Bueno, más o menos, ¿en cuánto ronda? 120. Hay de precios. Tengo desde 100 pesos hasta 160. De 100 hasta 160. Ah, ok, muy bien. Bueno, pues a ver si me lanzo en uno de estos días, mis amigos, a grabarles un videito especial aquí en este puesto. Miren, van a poder encontrar lo que son así, desde las galletitas, el sándwich y bueno, demás mercancía. Pero bueno, déjenme apuro porque tengo que hacer compras, mis amigos. Y pues bueno, amigos, antes de continuar con las compras del día de hoy, pasé a comer algo porque me salí sin desayunar. Y bueno, miren, aquí está una quesadilla. Y bueno, miren, esas son las compras que hoy hice aquí en el tianguis navideño. Y ahorita ya vamos para el callejón de Girón. Nada más acabo de comer y nos lanzamos para allá, porque en serio me espero una, vaya, hacer muchas compras todavía. Y miren nada más. Entonces sí, se me olvidó el diablito también, mis amigos. Me confié de que no iba a pesar. Y la verdad es que, como ya lo saben, he estado saliendo bastante a hacer compras por comisión. Entonces ando como que ya cansado de los brazos. Pero bueno, déjenme como, y ahorita les sigo documentando cuando ya estemos en la juguetería de allá del callejón de Girón. Pues bueno, mis amigos, la verdad es que lo bueno, y agradezco haber tomado la decisión de haber traído esta bolsota.
En ella cupo todo lo que compré acá en el tianguis navideño. Chéquense, está bien grandota. Pero bueno, ya solamente falta comprar el juguete allá por el callejón de Girón. Pero no viene el metro, mis amigos, no viene el metro. Y bueno, para los que se estaban preguntando, oye, ¿en dónde queda ese tianguis, el tianguis navideño, el famosísimo tianguis navideño? Pues queda aquí, en la estación del metro Fray Servando. Queda muy cerquita de aquí, mis amigos. Pero bueno, hay que esperar el metro y ahorita les sigo grabando estas compras del día de hoy. Una hora después. Y pues bueno, amigos, ya estoy aquí en Novedades Tío. Aquí también vine a comprar unos juguetes que me encargó pues la suscriptora. Entonces, pues bueno, ahí les voy mostrando un poquito de los juguetes que venden por acá. Aquí venden por caja, por mayoreo y también, bueno, esa onda, mis amigos. Pero bueno, yo aquí nada más estoy esperando a que me den mi pedido y pues ya acabamos con las compras. Pero pues bueno, aprovechando que estamos por acá, pues miren, les muestro un poquito de los precios. Aquí por caja les sale la pieza en 89. Es un maletín, pues sí, como de doctor. Y bueno, la caja contiene 24 piezas ya de mayoreo en 89. A partir de, pues sí, creo que de 6 piezas. Y pues bueno, miren, aquí también compré uno de esos para la señora. También compré uno de estos que son así, igual para la señora. Y pues pues sí, amigos, igual si quieren que me lance a grabarles en un próximo video ya en la temporada de juguetes, pues dejen su like, apoyen este video. Y pues bueno, en lo que me dan mi pedido, pues ahorita les sigo documentando. Día siguiente. Y pues bueno, amigos, ya estoy aquí en casa y ahorita les voy a mostrar un poquito de las compras que hicimos el día de ayer. Y pues bueno, en primer lugar tenemos esta caja registradora, que es para niño. Esa tiene sonido, calculadora, y esa, pues sí, mis amigos, costó 309 pesos. Y bueno, les voy a enseñar así todo de rápido porque pues tengo que hacer los envíos, porque tengo otras compras por comisión que hacer y pues debemos apurar. Y pues bueno, amigos, como se pueden dar cuenta, aquí son lo que son 6 juguetes. Esto, todo eso lo compré, al igual que la caja registradora, en Novedades Dio, ¿ok? Esta queda en Cerrada de Girón, en el callejón de Girón. Y pues bueno, ahorita les voy a mostrar los precios de cada uno. En este caso, este maletín de perrito veterinario, ese costó 219 pesos. Maletín para hacer comida, que me imagino es este. Ese otro, para hacer pizza, ese costó 149. El set de maletín, que es este, me imagino, no lo sé, a ver, permítanme, sí, es ese, costó lo que es 89 pesos, que es un maletín de doctor. El juego de supermercado, que es este, costó 349 pesos. Y a ver, déjenme ver por qué me confundí. El nenuco costó 99 pesos, ¿ok? Y bueno, las pistolas de dardos, costó cada una 109 pesos. En este caso compré dos. Y pues bueno, mis amigos, todo dio un total de 1123 pesos. Aquí cabe destacar, mis amigos, que el mayoreo es a partir de 6 piezas. De 6 piezas distintas, ¿ok? Y pues sí, la verdad es que
pues todo salió muy pero muy bien. La verdad es que se me hizo muy pero muy barato. Pues bueno, mis amigos, el día siguiente ya después de hacer las compras, la verdad es que las compras se me hicieron muy pero muy baratas en la juguetería Dior. Y pues bueno, mis amigos, la verdad es que ahorita pues ya solamente tengo que hacer el envío. De todas las compras que les grabé en este video, pues sí fue un total de 3,400 y fracción. Y la verdad es que salió muy pero muy barato. Yo siento que salió muy pero muy barato. Y pues bueno, mis amigos, espero este pequeño vlog les haya gustado, les haya entretenido. Y pues bueno, mis amigos, espero a este tipo de videos también les sigan dando mucho apoyo, porque ese tipo de contenido de vlog, de recorridos, de videos de tianguis, son los que yo en mayor parte del año pues sí subo a mi canal. Y pues nada, mis amigos, espero el video les haya gustado, les haya entretenido. Y ahorita solamente voy a empaquetar, voy a hacer el envío, que ya está de más grabar eso. Así que bueno, mis amigos, síganla pasando de lo mejor. Nos vemos, hasta la próxima. Y bueno, amigos, pues así es como quedó ya el envío. Ya estoy aquí en Correos de México. Y pues bueno, miren. No, en serio que me hice más o menos de mi casa para acá, mis amigos, como unos, ¿qué será? Una media hora. Aproximadamente unos 2 kilómetros o 3 que me hice para acá. Pero bueno, ya está el envío. Y ya solamente falta por entregar.